Bona tarda, amics. Què tal, com esteu? Estem bé perquè acaba d'arribar el mestre de cerimònies, l'hombre. És l'hombre, precisament, com deia el James Brown. Antonio Loz contra nosaltres. Antonio, com estàs? Muy bien, ¿y vosotros qué tal estáis? Estamos bien, tenim que explicar que avui el senyor que era la nostra pieza, la pieza no, perquè la pieza encara està a l'estera amb el delfín, però el Quer ens ha portat dues amigues, eh? Dues amigues, una és la Laia, l'altra és la Vero. La Laia és la meva cosina, que jo no ho sabia, i la Vero resulta que és la cosina de l'Antonio Orozco, que tampoc no ho sabies. Ah, sí? És tu prima, no, Vero? Jo. Sí, hola. Sí, somos primos. Bueno, t'acabes d'enterar. Tu dissimula quan t'acabes d'enterar. En realidad yo creo que todo parte en la consideración inicial de que Antonio Orozco como tal no soy yo. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Correcto. Que sí, me llamo, que mi DNI lo pone, ¿no? Y lógicamente es mi persona y es mi nombre y es mi apellido y lo llevo con mucho orgullo por ahí, ¿no? Pero profesionalmente Antonio Orozco no. O sea, no se podría considerar que soy yo. En primer lugar porque cualquier circunstancia que envuelve a algo que tenga que ver con mi trabajo siempre está rodeada de o mis productores de toda la vida, o mis músicos de toda la vida, o mi gente que me acompaña de toda la vida. Entonces realmente el desarrollo de mi carrera es la conclusión de muchas ideas que no son solamente mías. Es el pensamiento de un equipo, ¿no? Cómo dirigir una entrevista, cómo llevar un personaje a un escenario, cómo compartir los escenarios y con quién, de qué manera hacer los duetos, cómo enfocar un disco, cómo buscar los sonidos. Todo es una cuestión de demasiadas ideas conjuntas como para pensar que yo soy hijo de la polla roja, ¿no? Importante. Porque en realidad la consideración que uno... Acabas de decir una cosa muy importante, perdón que te corte, pero esto viene del hielo submarino. Un poquito los Beatles también decían, hijo del submarino de la polla amarilla, ¿no? Perdona, fa dos semanas que el Mr. Kerr... Tengo dos amigas que quieren venir a la entrevista con Antonio. Bueno, al cabo de 7 días... Espera, las entrevistas a Antonio... Coño, qué pesado. 3 días. Pero seguro, Pera. Ayer, ¿pediste permiso, Antonio, para que...? Bueno, pero que, clar, això no sé si es fa amb tothom. Això demostra que sou unes admiradores de veritat. Llavors, si, canviem la pregunta. Si tinguessin que fer un rànquing, sí. Quin seria aquest rànquing? Perquè llavors s'entén, no? Jo ara posaria dos. Primer, Antonio Orozco, i segon, Diego Martínez. Vale. Anem igual, anem a part. I el vam conèixer gràcies a l'Antonio Orozco en un concert. Per tant, aquesta, diguem-ne que aquesta, el que hem aconseguit ara és que diem que les lletres, el treball d'ell, el missatge que us dona ell, segurament us marca molt més que la resta d'aquestes cançons que ens fem nostres. O sigui, que us traspassa una membraneta més, una... Ai, no sé, saps què vull dir? Hi ha el tio que t'enamora i el tio que et fot un polvet de meravella, no? Hi ha el que fa les dues coses i el tercer que diu, hòstia, t'enamora, el tio en el llit és una màquina, però a més, sensible i divertit que no té ningú. I aquest és el que t'enamora. Mm-hmm. Podríem dir que aquest és el senyor Orozco musicalment. Exacte. Collo de mi, com Antonio. Que además es verdad, eh? Además la clavau de verdad, no? Además es verdad, eh? Soy romántico, me enamoro... Y un gran amante. Es una broma. Mucho el ejemplo, fílmalo. Vamos a llamar, que está hecho polvo de la promo que le están acosando a este hombre para el concierto del milenio. Yo creo que está más bien ahí para no aparecer en las imágenes. Este hombre te está matando con tantos espectáculos, tantos conciertos y todo lleno. Estás agotado, tanta promo. ¿Cómo se llama esto de la promo? Porque la promo para los artistas es un poquito, sinceramente, es un palo. Es un palo, es un rollo. Es un palo. Yo creo que, a ver, en realidad uno se convierte en un palo con el paso del tiempo, ¿no? O sea, lógicamente. Cuando uno empieza, yo en mi caso fue en el 2000, pues... Ya llevas 8 años a tope. Sí, para mí era como... Nuevo todo, ¿no? Sí, súper interesante. Todos los días llegábamos a los sitios, hablábamos de un principio y hablábamos de cómo fue y del pasado y de cómo llegamos hasta ese punto y vas conociendo gente. Y lógicamente con el tiempo la promo se va convirtiendo más pesada porque hay mucho menos tiempo y está más comprimida. Bueno. Entonces, el problema de la promoción es que se comprimen 14 entrevistas en un mismo día, 8 horas. Claro. Entonces, claro, hay un momento que uno no sabe de lo que está hablando. O sea, hay un momento que ya tú pierdes la percepción. Yo te puedo hablar de países como México, donde un plan de promoción empieza a las 5 de la mañana
y termina a las 12 de la noche. Porque te veo cambios, pero veo cambios. La última vez tú y yo liamos un pollo interesante. Los dos. ¿Eh? Bueno, perdón, los tres. Pero esta vez noto un cambio espiritual. O sea, realmente está en el clima, se nota. Eres mucho, no digo mucho más espiritual, ya lo has sido siempre, pero lo das, lo compartes este punto que igual antes, ¿no?, camuflabas más. Y... Bueno, yo recuerdo la vez en la que tú y yo nos encontramos, estábamos en un momento de mi vida que era una explosión de correcto, vida, ¿no? Igual, exacto, exacto. O sea, mi hijo nació el día 3 de noviembre, el disco salió el día 6 y yo llevaba unos 15 días de promoción, pero a unos niveles que a cualquiera me vuelve loco. Te iba trastornando. Entonces, bueno, tú estabas, seríamos, estabas hasta los cojones. Mira, y tampoco te digo eso, sinceramente, si no te lo diría, ¿eh? Pero no era ese punto, era... Es un nivel de como que estás metido dentro de una rueda que gira, gira, gira rápido. Y no controlas. Entonces tienes como una sobreactividad, ¿no? Ya te entiendo. Entonces pasa mucho en los conciertos, ¿no? Sí. O sea, sí. La gente dice, oye, este tío se mete de todo, ¿no? A mí me pasa bastante, que con que me ven con esta energía piensan que me meto de todo. Bueno. No, pero vamos, quiero decir que dicen, mira, este tipo. ¿Sabes? La última cosa que me metí fue un supositorio. Salta, corre, no sé cuánto por el escenario, baila, esto, lo otro, como si no fuera normal, ¿no? Y es que hay una sobreactividad, o sea, piensa que nosotros viajamos 800 kilómetros, llegamos, dúchate, prueba de sonido, corre, ven, entrevistas. No, tal, y realmente, corre, y aquel así, día Antonio también nos lo pasamos muy bien, porque hubo química, hubo magia, estábamos contentos, nos esperábamos una entrevista típica por parte tuya, este tío que me va a preguntar, ¿no? Y yo, en una parada de Gustav Panza, bueno, a ver, Antonio, ¿qué tal? Y hubo química, y hicimos una fiestecilla en un programa de televisión, en un plató, y estamos haciendo una fiestecilla, pero más intimista. Esto sería como el cafetito, el music, ¿no? Después de Aviná, ¿no? Tenemos aquí. Vamos a imaginar, ¿eh? Pongamos que son nuestras señoras, ¿no? La señora Espinosa, la señora Orozco, dígame Dios, que de eso te traían promos, vamos a crear un mundo, ¿no? Estaríamos comiendo un domingo con nuestro vinito, nuestras copitas, ahora vendría el whisky, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues bien, coño, mañana voy de gira, ¿y tú? Bueno, pues mañana tengo que entrevistar al friki aquel. Bueno, pues estaría así, ¿no? Y vosotras, ah, me he comprado tal, me he comprado tal. Típico, ¿no? Pero ahora que estemos en familia. ¡Qué cabrón! Vosotras me he comprado tal, lo típico, dice. No, pero... ¡Qué interesante! No, te lo digo porque sabes que... No, pero te lo digo, ¿sabes por qué? No porque juzgue, yo me juro que la audiencia me conoce, saben cómo soy. Pero te digo porque ellas estarían aburridas de nosotras. Son nuestras mujeres, están hasta los cojones de nosotros. Siempre hablamos de lo nuestro. Tú y yo siempre hablaríamos de nuestro, ¿no? Tal, tal. Y cuando nos metiéramos aquello un poquito interiores, las aburriríamos, pero dices, uy, ya empieza. Es como ha dicho, cuando nos metiéramos aquello. No, cariño, que hemos dicho que nos cuidábamos. Y nos cuidamos. La otra cosa, cuando nos metemos allò, en plan, deixem de ser una miqueta superficial, tenim a parar d'aquelles coses maques, com que vosaltres ens coneixeu de fa molt temps, què passa sempre amb aquestes relacions? I empiecen con sus coses. ¿Y qué hacemos vosotras? Para escaquearse de la conversación. Esto pasa en todas las relaciones, ¿verdad o no? Pero yo no volía intuir. Eres un cabrón, Orozco. Me debes una, cabronazo. Muy rápidamente, nos queda poco tiempo. Imagínate que este tiempo nos va a separar por mucho tiempo. Que el próximo que compartamos será mucho mejor para los dos y para todos los que nos comparten musicalmente y a través de las ondas, que es una gran suerte. Un deseo. Ojalá que entre todos seamos capaces de mejorar la vida de aquellos que necesitan que se les mejore. ¿Una crítica constructiva a alguien o a algo? Bueno, ahí me acordaría en este momento seguramente del gobierno, ¿no? Decirle que, bueno, que nosotros estamos aquí a pesar de que ellos están ahí. Es decir, que estén los que estén o vengan los que vengan en el futuro, que se acuerden de que seguimos estando aquí, ¿no? Fantástica esta. Muy rápidamente, un número. El 7. ¿Un color de ojos? Verde. ¿Espuma o...? Nada, es evidente. Lo digo por la barba, ¿no? ¿Liguero? De espuma me quedo con la del señor Fernández, ¿eh? Señor Fernández. ¿Sí? Fernández Adrià, por supuesto. Muy bien. ¿Te lo has pasado bien? Sí.
¿Le das un besito a Vero? ¿Dónde? Donde ella te deje, claro. ¿Le das un besito a Laia? Y ahora viene la complicada, me das un besito a mí. Claro, sí. Dame un besito. Bueno, Antonio Orozco, con la seva essència. Fons aplaudiments, ha sido un placer, tío. No gravis, Kerr! Aquí hi ha pan tomàquet.